Ahí es lo que pasa con un pájaro tan fuerte, tan recio, golpea la captura de los otros. Este pájaro está teniendo solo. Está viendo cómo está peleando, le está estropeando al blanco encajonada la azulita esa. Nosotros este tipo de pájaro no lo quieren los palomeros. Han traído dos azulitas, ya resulta. Para el momento, cuando la veáis, está un poquito. Ahí ya están ahí. Si puedo enfocarla bien, porque no se ve nada por en el día. ¿Y dónde tiene la dos furitas? La tiene asustada. Cuando estaba ya encajonada. Este pájaro es para volarlo solo, el coroceno. Y el blanco es para dejarlo con quien quiera, porque el blanco es muy meloso. Ha estropeado la captura al blanco. ¿Eh? ¿No lo va a dejar? No lo va a dejar. Ahí estoy viendo. Esto es una, porque estas azulitas son nuevecitas. Y esta es una azulita un poco más vieja. Ya se hubiera ido. Puta. Son cosas que no te gustan de un palomo, por eso. Pero blanco, un pájaro de categoría. Cajón, llevando. Tengo una toalla puesta delante para que la azulita no me vea. Me están viendo ya. Me están escuchando hasta acá. Me puede ser que en cajones, pero esta azulita más bien creo yo que la extraen, pero no traen celo, vienen a comer. No he hecho mucho cuenta los pájaros. Entró cuando ya resabía todo al blanco. Luego la captura de. Bueno, captura para mí no sería esto. No trae celo. No trae celo. No tiene nada. Bueno, voy a cortar, porque me está doliendo ya el cuello. Yo después sigo si veo que vas a entrar en el cajón. Pero vamos, que estas palomas no traen celo.